estado en contacto la semana pasada, donde hemos avanzado seguramente y vamos a tener que llevar adelante algún tipo de reforma en conjunto con Aeropuertos Argentina 2000, eh, más que nada por la situación epidemiológica que eh, nos obliga a tener eh, más espacio tanto en la sala de embarque como en la sala de, de recepción de equipajes. Así que estamos trabajando justamente en ese tema, pero luego las... Eh, tratativa está muy avanzado. Imagínense que si ya estamos hablando de poder tener eh, algún tipo de modificación en el aeropuerto es porque la empresa seguramente va a aceptar eh, nuestra invitación a que empiece a volar a Puerto Madryn. O sea, ¿vendría acompañado de obras complementarias para ampliar alguna algún sector? Sí, bueno, en, eh, eh, a ver, eh, lo primero que tenemos que, que buscar son alternativas rápidas que permitan el trabajo en esta situación atípica, pero las obras de, de mayor envergadura que habrá que llevar eh, en el tiempo seguramente se ocupará la empresa de llevarlas adelante. Lo que sí nosotros estamos dispuestos desde el municipio... A, a toda aquella obra de urgencia que sirva para salir del paso y que la línea aérea pueda empezar a operar en Puerto Madrid, no tenemos ningún inconveniente de llevarlas adelante porque lo que pretendemos justamente es tener un, un vuelo en nuestra ciudad. ¿Qué es lo que ocurre con aerolíneas argentinas? Con bueno, aerolíneas argentinas, si ustedes recuerdan, yo lo he anunciado cuando me reuní. Eh, hace algunos meses atrás que habíamos quedado en volver a reunirnos para mitad de año, que era la idea de Aerolíneas de implementar un vuelo a nuestra ciudad. Puerto Madryn lo han dejado muy claro su presidente, eh, Pablo Seriani, que está en, en la posibilidad del agregado de nuevas rutas de Aerolíneas. Así que si Dios quiere. Eh, yo soy optimista que Aerolíneas va a estar volando a Puerto Madryn. También debemos entender esta, esta situación de pandemia donde hoy están restringiendo vuelos a todos los puntos y a las distintas rutas que tienen en el país. Pero una vez normalizado esto, yo les vuelvo a reiterar, soy optimista que Aerolíneas Argentina también va a volar a Puerto Madryn. ¿Se descarta la operación de Andes Líneas Aéreas ya de plano? Bueno, Andes está en una situación quizás... Eh más crítica de la que venía sosteniendo en su parte económica, así que ojalá podamos recuperar Andes, que para nosotros era una bandera, una aerolínea de bandera local, pero hoy la situación económica que está atravesando es muy compleja y creemos que va a ser prácticamente imposible.